Y ya con ustedes, cuentos y leyendas de Honduras. El muerto de los llanos del Huehuecho. Allá por el año de 1910 ocurrió lo que a continuación voy a contar. En la ciudad de San Marcos de Colón, en la zona sur del país, departamento de Choluteca, vivía una familia de recursos económicos favorables, dueños de propiedades fuera de la población. El dueño, un potentado de todas estas cosas, era el señor Anastasio Cárcamo Martínez. Él no permanecía en San Marcos de Colón, sino que en su finca denominada La Joya, que estaba ubicada a 4 kilómetros de la ciudad, y como era su costumbre, el sábado y el domingo los pasaba con sus amigos en la ciudad de San Marcos de Colón. Bueno, bueno, esos que están listos para jugar, que avisen. Y los que no, que mejor se vayan a dormir a sus casas bajo el refajo de la mujer. ¡Ah, qué don Anastasio tan ocurrente este! Pero eso tendrá que ser en la noche. ¿Y qué hay para las 10 de la mañana? Voy a decir de una buena jugada. Claro que sí, compañero. Tenemos un palenque y han traído unos gallos de Nicaragua y de El Salvador. Así que si usted trajo un buen gallo, le entra la jugada, compañero. Ah, ustedes saben que tengo un giro que es un verdadero bailarín. Lo conozco. Así que, si me acompañan, van a ver cómo les gano a todos. Usted confía mucho en ese gallo, ¿verdad? Sí, claro, claro que sí. Lo cuido mejor que a mis hijos. Y no le faltan sus vitaminas y sus medicinas a tiempo. Además, lo tengo bien entrenado. Bueno, pues, ¿qué esperamos? Vámonos al ballet, muchachos, vamos. En aquella ocasión, le fue bien. Apostaba grandes sumas de dinero por su gallo y el animal respondía. Así que en ese momento, su gallo fue el campeón. Pero también era jugador de chivo y naipe, y se quedaba hasta altas horas de la noche jugando con sus amigos. ¿Ya ordeñaron las vacas, mujer? Es que yo tuve que ir a traer los caballos. No me lo vas a creer. Se me había perdido el pintado. Ya ordeñaron los mozos. Ese caballo no es que se pierde, sino que es un zamarro, que le gusta esconderse. A los muchachos siempre los engaña. Lo que es conmigo no juega este animalito. Lo tengo bien apersonado para que aprenda. Bueno, servime el desayuno que traigo un filo perro. La mesa ya está servida, desde que los oí venir. Ah, así me gusta, mujer, así me gusta. Un día de tantos de aquella época, como de costumbre, don Anastasio se reunió con sus amigos de la infancia. La ciudad de San Marcos de Colón celebraba su feria patronal dedicada a Santa Ana. Era un 24 de julio, y se puso a platicar y a jugar con Kian con sus amigos, rodeado de unas mujeres que eran las encargadas del negocio donde los amigos se reunían como de costumbre. ¿Qué les sirvo, muchachos? Ya sabes lo que le gusta a mis amigos, Julia. Así que ponete a repartir que estos bandidos están secos. Yo estoy seco porque casi no como. ¡Uy! ¡Trete un naipe nuevo, Panchita! Ya voy. Precisamente hoy nos trajeron unas barajas nuevas de Somoto. Así que van a estrenar naipe para que nadie haga farusca. Ah, eso sí está bueno. Aquí nadie hace farusca, ¿verdad, Anastasio? ¡Ah! La única que le haces farusca es a tu mujer. Hombre, ¿y qué se haría Nicolás el Picudo? Uy, a lo mejor se fue para allá. Aunque unos que vinieron de Managua dicen que por allá lo vieron también. Es como el Espíritu Santo, ese jodido en todos lados. Ese jodido es Pate Chucho. ¿No te acordás que cuando estábamos en la escuela se desaparecía? Y la mamá tenía que ir a traerlo al río. No, pero siempre fue inteligente, acordate. Una vez le pusimos pica pica a la profe, ¿te acordás, Anastasio? ¿Cómo nos reímos de la profe? Pero el pícaro fue el Picudo. Siempre andaba pensando brutada. Pero vos también así eras. ¿No te acordás de aquel gato de don Gaspar? Que le amarraste un montón de lata en la cola.
Y el pobre salió disparado para la tega armando un relajo, perro. Todos ustedes fueron iguales cuando estaban en la escuela, muchachos. No hay por dónde pasar con estos hombres. Bueno, Panchita, ¿y qué pasó con sus amores? No me cuenten los hombres. Me fue mal con los dos maridos que tuve. ¿De veras? Uno me salió bolo y el otro haragán y mantenido. ¡Pupa! Pero te andaba molestando aquel turco de la tienda. Es cierto. Che, ese turco lo que me quería era el lomo. Don Simón, fíjate, ¿eh? Que me decía que íbamos a ser felices en la tienda. Que yo me encargaría de despachar a la gente mientras él se dedicaba a los cobros. Que así íbamos a tener mucho dinero. ¡Vivo ese pelón! Que yo era bruta. Ay, pero ahí donde la ven, muchachos. Anda un muchacho de Comalí que la anda encatuzando, ¿verdad, Pancha? Ah, sí. Ah, así es, Uri, así es. Es un muñeco y trabajador, además. Bueno, pues a lo mejor te va bien con él. Y le gustan los juegos y el guaro como a nosotros. No fuma, no bebe, ni baila pegado. Ah, qué aburrido. Entonces lo que te encontraste fue un santo, mija. Ay, no. Se ve por mal el muchacho. Ma, yo veo que la quiere y de vez en cuando le trae sus regalitos y la lleva a pasear y pues... Ojalá que te vaya bien con él, Julia. Vos sos una buena mujer, pero has tenido mala suerte. Que las... Bueno, pues la tercera es la vencida. ¿Les sirvo algo más, muchachos? Sí, hombre. Sí, hombre. Trate unas cervezas de esas que traen de Nicaragua. Son más suaves. Yo sí, le voy hombre. A preparar unos bocadillos, ¿ok? Sí. Porque veo que el juego va para largo. Oigan, ¿y qué han oído de un fantasma que dicen que está saliendo por ahí? De hace días se viene comentando que muchas personas han salido corriendo como taco de pipa, porque se les ha aparecido un espanto. ¡Ey! ¿Ustedes creen en esas babosadas? Ni quiera Dios, Anastasio. Diga eso, que es peligroso hablar mal de los espantos. No es al primero que le sale la venada careta. Hombre, eso de la venada careta ha quedado como un refrán, pero es muy cierto. Que en muchos lugares de Honduras aparecía una mujer que se convertía en venada. Me contó mi abuelo. Sí, que no me la sabía. ¿Cómo está esa abusada, vos? Pues cuentan que hace muchos años... hasta voy a toser. Uy, papá, ¿qué le pasa? ese trago me caló, vos. Pues mira, hace muchos años allá por Choluteca había una mujer muy coqueta que le encantaba engañar a los hombres, la condenada. Se ponía muy bonita, se pintaba la cara con achote y se ponía jugo de mora en la boca para verse bonita. Los hombres la seguían y a todos los engañaban. Eso es verdad, porque mi abuela me cuenta que la mujer esa se aprovechaba de todos los que la seguían. Los dejaba en la ruina, les quitaba el pisto con sus mañas. Se hizo de propiedades y a los que dejaba arruinados dicen que los mandaba a matar. Bueno, según me contó la abuela, a mí no me creen. Yo también he oído ese cuento. Pero un día como que las cosas le salieron al revés, porque andaba detrás de ella un muchacho muy guapo. Todas las mujeres se morían por él, pero él se moría por esa bandida. Lo que ella no sabía es que era hijo de una mujer que sabía brujería. El papá del muchacho le había dejado una finca y esa finca le había echado el ojo a la coqueta esa. Así es el cuento. Pero dicen que un día ella lo dejó en la calle. Lo hizo que le firmara el traspaso de la hacienda después de haberlo emborrachado. Es verdad, pero cuando la mamá se dio cuenta comenzaron a sucederle cosas a la mujer. Pues mira, el asunto es que cuando la mamá del muchacho se dio cuenta lo que le pasaba a su hijo, comenzó a vengarse terriblemente. Mira, a la mujer comenzaron a crecerle pelos en todo el cuerpo. Y tuvo que esconderse, oí bien, tuvo que esconderse de los hombres que la buscaban. Estaba peluda. Porque, sí, hombre, porque le daba pena que la vieran, ay, hombre. No, qué horrible. Una mujer peluda es horrible. Pues sí, cuando pasaron los días, los pelos de color amarillo se le fueron regando por todo el cuerpo. Los pies comenzaron a deformársele. Y le crecieron orejas y cola. Eso le pasó por andar burlándose de los hombres. Ay, ¿qué sucedió después? Bueno, que finalmente la mujer se convirtió en una venada con manchas horribles en la cara. Y con el pico diferente al de los venados. Era como pico de una chancha. Dicen que pegó un grito horrible, que se escuchó por todo el pueblo y salió corriendo hasta perderse en un cerro. Todos los hombres recuperaron sus propiedades, ¿ya ven? Porque ella había dicho, o mejor dicho, ya había dejado un papel pidiendo que le entregaran terrenos y todos los bienes a los hombres que ella había engañado. Bueno, yo voy a meter la cuchara. Ajá, ¿y qué pasó después con esa mujer? ¿Se murió? ¿La mató algún cazador cuando se convirtió en venada o qué? Ya vamos, pues resulta que cuentan que un cazador la mató de un disparo, pero cuando iba a recogerla con unos amigos, la venada desapareció y todos salieron corriendo como enloquecidos. Desde entonces dicen que la venada careta le aparece a los hombres tunantes y a las mujeres que engañan a los hombres.
Hombre, qué historia más interesante la que acaban de contar usted. Había oído de ese animal que sale en las carreteras y que se atrevía a salir a medianoche en medio de los pueblos. Ay, miren cómo se me pone la carne de gallina. Eso de oír de fantasmas sí me da mucho miedo. Pero aquí pasaron unos hombres el otro día, dijeron que ellos vendían ganado y que se les perdió una vaca y al buscar le salió un fantasma cuando estaba cayendo la tarde. Pues yo sostengo que los fantasmas no existen. Por lo menos a mí jamás me ha dado miedo de nadie ni de nada, ¿verdad, muchachos? Sí. Es lo que yo les estaba contando, que hay personas que han salido como taco de pipa cuando les aparece un fantasma. A ver, ¿cómo está eso? Mira, ve, contale a Pancha que aunque se muere del miedo, le encanta de aparecidos y de sustos, ¿verdad, Pancha? Es verdad, me encanta oír de esas historias, pero soy muy surreada. No te vayas, no te vayas a surrear aquí porque entonces, bueno, pues mira, resulta que unos amigos me contaron que a medianoche nadie pasa por ese lugar porque ahí sale un muerto. Según me contó Don Blas, aquel que vende carbón, que anda todo negro. Sí. Digo que parece que viene saliendo en la chimenea. Pues él venía con sus dos hijos y dos amigos más. Cuando de pronto se pararon, ellos venían a pie, ¿verdad? Y se pararon porque les pareció ver algo en medio, así en medio del camino. ¿Ves? ¿Y qué fue lo que vieron? Que en medio estaba un hombre muerto envuelto en una sábana. Te digo que les pegó una babosada bien fea en el cuerpo y salieron corriendo en una gran petequena hasta llegar al pueblo. Con la lengua de fuera llegaron, fíjate, y ahí contaron, así, entrecortado, lo que les había sucedido. Le dieron agua en un huacal. Bueno, yo también he oído hablar del tal muerto que se aparece ahí en los caminos. Dicen los viejos que es un alma en pena, y que como no ha habido nadie que lo saque de sus penas, pues, por eso anda ahí apareciendo. Sí, hombre, qué barbaridad, hombre. No se puede, mira, no se puede así. Ni quiera Dios, mira, Pancha. Ni quiera Dios. A mí. Sí, hombre. Ahí nomás cae redondo cualquiera, mira. ¿Verdad, Julia? Julia. Sí, ni quiera Dios que me salga a mí. Ahí nomás caigo redondita. Ay, yo lo mismo. Que Dios no guarde de ver un aparato como ese. Yo me vuelvo loca en el mismo momento. Ay, sí, ¿verdad? Don Chendo. Aquel señor que vive allá en San Francisco dijo que a él y a su señora se les apareció ese cadáver. Sí. Venían de un rezo cuando en medio del camino se encontraron con un muerto. ¿Qué están contando, eh? Estaba tendido boca arriba y soplaba un aire bien feo. Dice Don Chendo que solo dijo, patas pa' que te quiero. Apúrate, mujer, que nos lleve el uñudo. Dice que no pararon de correr y que la señora enfermó de gravedad. ¿Sí? Bueno, las historias han estado buenas. Pero tengo que irme. Ay, no, no se vaya, don Anastasio. No creas, son las 11, muy tarde para que regreses a tu finca. No, no te preocupes, Juan, no te preocupes. Ya estoy acostumbrado a caminar a medianoche. Cuídate, porque voy a pasar por el llano del huehuecho y ahí es donde sale ese muerto del que estamos hablando. No, hombre, yo no creo en esas cosas. Son cuentos de camino real, además. Soy hombre de valor que no le tiene miedo ni al mismísimo diablo. Cuando Anastasio dijo aquellas palabras, sus amigos y las mujeres que allí estaban sintieron que un frío les corrió por todo el cuerpo. La verdad es que aquel era un hombre sin miedo. Ay, ni diga esas cosas. Uno nunca sabe lo que puede suceder, Anastasio. Sí, es cierto. Es peligroso jugar con las cosas que uno no conoce. Homino es el primero que queda loco cuando le sale un fantasma. Oiga, ¿y por qué no se espera hasta mañana? ¿Cuál es la prisa? No, tengo muchas cosas que hacer, comenzando desde la madrugada. Pero no se preocupen, ni se pongan tensos. Yo sé defenderme de cualquier cosa. Ay, pero no hay que jugar con lo desconocido. Ya dijeron estos que en eso los llanos del huehuecho aparece un muerto. Mejor váyase por otro lado, no vaya a suceder que a usted también le salga. A este nadie lo detiene y yo lo conozco muy bien, este hombre. Pues sí, ya les dije. No creo en esas cosas. Y que no le temo a nada ni a nadie. Pueden quedarse muy tranquilos. No me va a pasar nada. Además, aquí llevo mi pistola bien cargada. Bueno, pero no dejes de venir por la mañana para saber que no te ha pasado nada, ¿ok? Sí. Bueno, les prometo que en la mañana me van a ver aquí vivito y coleando. Pues que Dios lo lleve, don Anastasio. Pues no es cualquiera el que se va a esta hora de la noche. Y peor después de haber escuchado esas cosas tan terribles. A mí me
me gustaría tener el valor que tiene este, pero yo con un ruidito estoy alerta o me surreo todito. Don Anastasio, como ya dijimos, era un hombre de mucho valor. Y aquella noche se despidió de sus amigos de juego a las 11:30. Salió a la calle, enfiló sus pasos a la posada donde había dejado su mula amarrada. Montó en ella y tomó el camino a su finca. Eran las 12:45 de la noche. Ya la luna empezaba a salir. Pasó el río Colón, donde comenzaba la llanura, aproximándose al lugar conocido como los Llanos del Huehuecho, donde se aseguraba que salía un muerto. ¡Caramba! ¡Qué valor el de ese hombre! Se fue sin sentir ni una pizca de miedo. Siempre ha sido así. Jamás le he tenido miedo a nada. Muchas veces nos hicieron miedo cuando estábamos hipotes. Y todos nos poníamos a temblar, menos él. Son raros y contados los hombres que son así, ¿verdad, Panchita? Así es, raros y contados son esos hombres así. Aunque te voy a decir algunas cosas. Que hay mujeres que también son machonas como la vieja Lipa. Ah, no, esa vieja. Sí, ¿se acuerdan de ella? Yo me acuerdo claro, bien claro de ella, sí. La vieja Lipa. Que nos acordamos. Ya que vendía yuca. A esa doña no la asustaba nadie. Nadie. Ella es la que asustaba a la gente. Sí, daba unos chicharrones. Asustaban los que la querían asustar. Y daba unos chicharrones bien duros en esa yuca. ¿Pero será cierto eso del muerto de los Llanos del Huehuecho? Sí, claro que es cierto. No pueden estar equivocadas más de 20 personas que lo han visto. En San Marcos se cuenta muchas cosas de esas, pero lo de ese muerto sí que tiene con miedo a toda la gente aquí. Me han contado que gente que pasa por ahí a medianoche mejor espera que amanezca para salir. Ay, miren cómo se me pone la piel. Otra vez. Se me pone la carne de gallina cuando empieza a cocer. Parece carne chancho, más bien. Pero volvamos a los Llanos. Después de pasar don Anastasio por el río Colón, comenzó a trotar por la llanura hasta llegar al sitio denominado el Huehuecho. Iba pensando profundamente en los trabajos de ese día. Había caminado más o menos 2 kilómetros... de los Llanos del Huehuecho, cuando la mula resopló y paró las orejas como presintiendo algo raro, como que algo peligroso se acercaba. Aquella era una mula muy viva. ¡Sho! ¿Qué te pasa, mulita? ¡Quieta! Don Anastasio, que iba en sus profundas meditaciones, trató de calmar al animal. No le gustó la actitud de la mula que anunciaba un peligro cercano. Vamos, adelante, mulita, adelante. Picaba la mula y el animal se resistía a seguir caminando. Era imposible que siguiera la marcha. En vista de esa situación, Anastasio decidió buscar un árbol de guayabío. La amarró y prosiguió a investigar lo que sucedía. Eran ya la 1 de la madrugada. Caminó unas 500 varas sobre el camino y al poco andar miró un bulto blanco tirado sobre el suelo. Anastasio dio unos pasos y se dio cuenta que había un muerto envuelto en una sábana blanca. Bueno, si así son las cosas, vamos a velar a este muerto. La gente como don Anastasio siempre andaban preparados. Él llevaba su pistola calibre 38, su alfanje pico de gallo, que es igual a un machete. Buscó en el monte unos manguillos de ocote y puso 4 matones, uno en el extremo de la cabeza del muerto, otros en los pies y los demás a los lados del cuerpo. Encendió los matones, buscó una piedra y se sentó a esperar, pronunciando una oración. Siguió manteniendo el fuego para que no se apagara, de manera que le diera calor al muerto. Cuando eran 1:30 de la mañana, el muerto comenzó a moverse. Y a don Anastasio le llamó la atención aquello. Siguió observándolo, y a las 2 de la mañana, el muerto encogió una canilla. Este jodido no está muerto. Este es un vivo que siente que se está quemando. Ya te voy a pegar 2 plomazos, grandísimo desgraciado. No me mate, don Anastasio. No me mate.
Perdóneme, es que me disfrazo de muerto para asustar a la gente. No me mate. Perdóneme, por favor. Don Anastasio se tiró una carcajada y le perdonó la vida. ¡Ve qué jodido este indio! ¡Haciéndose el muerto! Y cuentan que desde aquella vez nunca volvió a aparecer el muerto de los llanos del Huehuecho. Muy buenas noches. Cuentos y leyendas de Honduras.